Noviembre del 2013. A lo largo de mi vida he tenido innumerables trabajos y he estudiado varias carreras. Antes de trabajar con mi viejo en la casa de fumigación, haría cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero realmente a cualquier cosa. Bueno, acá van los lápices y los biromes, acá los papeles importantes. El teléfono se atiende siempre de la misma manera y se deja en espera con este botón. Si estoy en una reunión, me dejas un mensaje en un post-it azul. Y si es muy importante, pero muy, muy, muy importante, en un post-it rojo. Bueno, creo que eso es todo. ¡Ey, nos vamos a divertir! ¡So fun! Atender. Trabajar en la editorial de Esteban tiene un significado especial para mí. Estoy escribiendo para la sección de diversidad sexual, la 12. Me siento bastante cómoda, aunque podría estar más cómoda aún si me dejaran venir a trabajar en ropa más suelta. Por ejemplo, este saquito apretado. Es muy incómodo y apretado. Debe ser el brazo opresor del sistema, la asfixia capitalista. No, Rita, no. Podría ser peor, podrías estar trabajando para una empresa de comidas rápidas. Acuérdate de que estás acá por una buena causa. Tranquila, respira hondo, todo está bien. Madame Rito, Madame Rito, ¿se encuentra bien? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Dónde estoy? Estamos en la sala oculta. ¿Lo qué? La sala, donde usted contacta con los espíritus. ¿Cómo, querido? Usted es una maestra de la oscuridad, de lo desconocido, de la metafísica. Ah, una especie de Ludovica. La señora Tarantelli, acá, está tratando de contactarse con su hermano. ¿Y usted se desmayó? ¿Quién? ¡Zoe! La señora Tarantelli está tratando de contactarse con su hermano muerto. ¿Lucas muerto? ¿Sabe el nombre de mi hermano? ¿Sabe que mi vecina me dijo que era buena, pero no tan buena? Y eso que no le creo ni cuando me dice que el semáforo está en verde para cruzar la calle. El otro día me dijo que había un sol hermoso y salgo a la calle y caían baldazos de agua y yo sin paraguas. Pero esta vez tenía razón la vieja falluta. Vamos a continuar con la sesión. Estábamos tratando de comunicarnos con el señor Tarantelli para ver dónde dejó su contraseña de la caja fuerte. Tarantelli. Muy lindo, pero... Yo voy a necesitar pasar al baño, ¿no? Porque me quedé un poquito mareada con esto de... la conexión esta, sí, intergaláctica, ¿no? La espiritual, la dirección bidimensional del chi que se conecta con... permiso, ¿no? Como podríamos abrir un poco... Para que la energía fluya y recorra y conectemos en algún momento con algo que nos transporte. Permiso.
Hippie al piso. Ita. Ita, ¿estás bien? ¿Qué pasa, señor Esteban? No sé, creo que se desmayó y... No me digas señor. Te dije que no me digas señor. Es que ya no sé cómo decirle. Está bien, nos llevamos unos años y usted es mi jefe, pero... ¿Respira? ¿Eh? Ah, la hippie. Sí. Sí, voy a llamar a la ambulancia. Sí, señor. Esteban, jefe. ¿Creció? ¿Acaso se corta con los mismos ojos? No, no. Oh, ¿Me explicas qué es esto? ¿Dónde estoy? Actuación nivel 2. Ay, qué sueño raro que estoy teniendo. Bueno, querida, no todos queremos ser doctores o abogados. No, bueno. Estaba hablando de mi sueño, no te pongas así. Es que estoy teniendo un sueño muy raro. Ay, acá hay un montón de olor a ser humanidad, ¿no? Primero astrología y ahora actuación. Claro, son dos carreras que empecé. Teniendo en cuenta que hice 13, me parece que el inconsciente me está jugando una mala pasada. Ay, va a ser un sueño larguísimo. Bárbaro, chicos, es muy lindo lo que hacen, pero... ¿la siguiente puertita? Permiso. Rita. Rita, dale, despertate. Puede ser que nada funcione con esta hippie. ¿A qué hora llega la ambulancia? En las próximas horas, una unidad estará pasando por su domicilio. Me alegro que sea un desmayo, no un derrame, sino una secacía. Una naranja, Ivo. Igual puede ser un derrame. O puede tener alguna articulación esguinzada. Ivo, ¿a vos te parece que lo que yo necesito en este momento es que me hagas una enumeración de situaciones catastróficas? Sí, perdón, señor. Esteban, ¿jefe? Perdóname vos. Es que no sé qué hacer. Me siento tan impotente. Perdón, ¿interrumpo? No se despertó todavía. Hola, Mía. Sí, no sé, sigue durmiendo. Tonta. ¡Ey! Bueno, no, chica trans tonta. Vamos a tener que repasar la lista otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, Bautista. ¿Listo? Listo. Tiempo. No se dice negro, se dice... afrodescendiente. No se dice gordo, se dice... persona con sobrepeso. No se dice puto, se dice... gay. No se dice puta, se dice... prostituta o... accesible. Ramera. Bucona. ¡Gauchita! ¡Trabajadora sexual! ¡Correcto! Igual mejor, vamos mejorando. Perdón por interrumpir este cálido momento educativo. ¿Pero alguno de ustedes se acuerda de nuestra hippie?
¿Estará soñando? Y sí, con la imaginación que tiene. Con praderas, bosques. Espero que la ambulancia venga pronto. Rita, estamos con vos. Bueno, dicen que escuchan. Esos son los pacientes en coma. Bueno, igual no sabemos si está en coma. O sea, no sabe. ¿Por qué no la vio el doctor? ¡Tivo! Doctora Burtoni. Doctora Burtoni. ¿A mí? Sí. Estábamos esperando. Estamos listos para comenzar. No, ni en mis sueños, no. Literalmente en este caso, ni en mis sueños. ¿Están locos si se piensan que voy a operar a una persona, no? Doctora, por favor, no haga papelones. Es su paciente. Y está esperando una reasignación genital hace años. ¿Cómo? Sí. Usted es la única que puede hacer esta operación. En todo el país. Hay una lista de más de 150 personas esperando para operarse con usted. ¡La mierda que soy grosa, eh! Ay, ya sé, cada vez que abro una puerta el sueño se termina. ¡Pellizcame! No. ¡Pellizcame! No. ¡Pellizcame, te digo! ¡Aya! O sea que esto se termina cuando vos querés. ¿Y? ¿Doctora? ¿Se siente bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar. Suerte, ¿eh? Qué poquita luz que hay acá, no se puede. Es toda la luz que hay. Claro, sí, tenía que soñar que operaba en un hospital público, ¿no? ¿Yo? Es todo lo que hay. Hospital público, ¿no? Menos mal que es un sueño. Mía. 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 Quizás si escucho alguna de las cintas de Mía, sepa dónde estuvo ayer y dónde fue hoy. Que había estudiado cocina. La dejé porque me hicieron preparar un pollo y no, con eso no. ¿Qué, a mí? ¿Estás llamando a mí? Sí, te diría que no lo vas a esperar, ¿eh? ¿Pero por qué? Me parece tan agradable. No lo es, ni un poco. Ah. Sí. Llega tarde, querida. Nah, no se puede llegar tarde un sueño. Vas a hacer todo lo que te diga si no querés sufrir las consecuencias. Bien. Luces. Cámara. Acción. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Cocina en un Minuto. Yo soy su chef Jean-Claude y esta es mi cocina. Hoy vamos a preparar pollo laqueado agridulce. ¿Qué? ¡Qué rico! Lo primero que queremos hacer es salpimentar la carne del pollo. ¡La presa de pollo, Ritita! ¡Vamos, vamos, que el tiempo apremia! Muy bien. Mientras salpimentamos la carne de pollo, Ritita nos va a mezclar el ketchup, la mermelada, la salsa de soja y el aceto balsámico. ¡Vamos, Ritita! Perdóname. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? La mermelada, la ketchup, la salsa de soja y el aceto balsámico. Digo, aún no...
¿Cuál de los dos? Este, Ritita. Este. Lo que queremos hacer es que no nos quede ningún lugar de la carne sin sal. Así, vamos a tirar un poquito. ¿Qué que no tenemos? No relates, no relates. Vamos a poner acá, no relates. Vamos a mezclar, dime qué. No relates. Bueno, el siguiente paso es cortar las manzanas en círculos concéntricos. Las manzanas, Ritita. Sí. Una consultita, cuando usted me dice círculos concéntricos, ¿a qué se estaría refiriendo? ¡Al carajo con esta mierda! ¡La producción de este canal me odia! Le pedí que me paguen una clase de francés y no me la quisieron pagar. ¿Cómo se llama este programa? Decime, ¿cómo se llama, Lee? Que cocina en un minuto. ¡Cocina en un minuto! ¡Un minuto! ¿Ustedes creen que yo en un minuto puedo preparar todo esto? Con esta asistente, amateur. Yo no puedo trabajar con amateurs. Yo necesito trabajar con gente profesional. Yo no sé por qué es tan difícil triunfar en el mundo del arte culinario. Bueno, venga, tranquilo, ya va a pasar, vos por lo menos sabés lo que querés. Producción, tráigame un pañuelito, ¿no ves que tengo un chef en este estado? Tranquilo. Ya sé qué es lo que quiero hacer. Ya sé lo que quiero hacer, me quiero despertar, ¡despertate, Rita! Rita, ¿estás bien? Rita, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tenés, Rita? El dedo, seguí el dedo, Rita, responde a mis estímulos psicomotrices, Rita, te lo pido, por favor. Rita, por favor, déjala respirar. ¿Estás bien? Ay, sí, chicos. Estoy maravillosa. Estoy estupenda, tuve como una revelación. Tuve un sueño, uno muy, muy largo y muy difícil, pero al final del sueño tuve todas las respuestas de lo que quiero hacer con mi vida. ¿Y? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? No, es que siempre tuve un problema yo. No me acuerdo mucho los sueños. Bueno, al final me lo olvidé. ¡Ay, no! Bueno, qué mal que se... justo al final. Bueno, sí, lo que pienso, sí, no me lo guardo. Tengo que hacer memoria, trabajar y pensar. Pero... ¿qué? ¿Te acordás? ¿Eh? No, no, bueno. Buenas noches, señorita. ¡Apa! 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 ¿Este cambio de look? No, chicos, ¿cuánto tiempo estuve dormida? Me alegro que estés bien. Oh. Y qué bueno que estén todos acá. Bueno, igual Lucas no está. Bueno, como sea, es que les quiero contar algo muy importante. Es que... me voy a mudar. Ah, no te preocupes por el departamento, igual te dejo la llave, obvio. Es que pasó todo tan rápido. ¡Qué bueno que te vayas a mudar! ¿A dónde te mudas? Me voy a Honolulu. ¿Eh? ¿Honolulu? Sí. Honolulu queda en... Por el trópico de... por el trópico de Virgo. Es Hawái, chicos, dale. ¿Pero para qué te vas a mudar a Honolulu? ¡A casarme! ¿Eh? ¿Qué? Ni se te ocurra vos. ¿Te vas a casar? Me enamoré de una chica hawaiana y me quiero casar en Honolulu. ¿Por qué? ¿Y por qué no? El amor no se cuestiona, el amor se siente. Me quiero casar. ¡Ay, felicitación! ¡Felicitación! Hay un champán en la heladera si queremos festejar, ¿no? Si querés lo traigo. Dale, trae 5 copas. Somos 6. Trae una más por 100 de Lucas.
vos y yo que siempre quisimos saber qué se siente triunfar en el mundo del amor. Chicos. Chicos, me acabo de acordar el final del sueño. Quiero luchar por los derechos de todas las personas LGBT. Y voy a hacerlo desde esta sección del lado C. Quiero también incluir a todos los heterosexuales para que de esta forma podamos promover, difundir, divulgar todas nuestras actividades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la ley antidiscriminatoria! ¡Por un Estado laico! ¡Y para que todos los HRT se den cuenta de que están equivocados! ¡Bravo! 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 ¿Pero qué es HRT? Homofóbicos, retrógrados, trogloditas. Googlealo, Ivo. Estoy tan feliz. Nadie me va a poder arruinar este momento de felicidad, ¿no? ¿No? Ahora ya sé lo que quiero hacer. Tenías que decir nadie me va a arruinar este momento de felicidad, hippie. Trabajadora sexual. ¿Y qué pasó, Lu? Zoe, tengo tu cassette. Yo te puedo explicar. No, déjame que yo te explique. No, en serio te digo. No, de verdad, déjame hablar. Pero de verdad, lo quise escuchar y se me enganchó la cinta y me parece que cortó, ¿viste? No. Bueno. No sé. No sabes el sueño que tuve. Vení. Lucas no lo escuchó, pero yo sí. Ok. ¿Quién carajo me cambió el final? ¡Gracias!